Mi personaje se llama Dania Beltrán. Ella es la hija de Cristo Beltrán y de Soledad. Y tiene que lidiar con el carácter de los dos. Ahora sí que le toca estar en el balance entre mi mamá, mi papá, su carácter, porque están divorciados. Y ya sabes que todo siempre es un tema con los papás divorciados. Que los dos tienen un carácter muy fuerte. Oye, ella tiene que... Ah, perdóname. Una gran oportunidad también para tu carrera, ¿no? Yo creo que al final has trabajado mucho con un proyecto de estas dimensiones. Cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia de filmar, desde que se te planteó la historia? Pues al principio no teníamos todos los guiones, entonces tuvimos que ir platicando con los escritores, con los productores, cómo iba a ir evolucionando el personaje. Y la verdad es que me sorprendió. Terminó siendo mejor de lo que yo estaba imaginándome en mi cabeza. Sí. Y leerlo y luego actuarlo, vivirlo, siento que es una emoción muy, muy chida. ¿Qué significa para ti el hecho de que estés en ambas partes, ¿no? Me refiero a telenovelas que son 6-4 meses y series que ya van por plataformas digitales. Pues es muy bonito poder experimentar diferentes tipos de actuación, diferentes tipos de producciones. Siento que es una variedad muy bonita y que estoy muy honrada de que puedo vivir esa experiencia de experimentar diferentes cosas. Oye, Azul, yo te ves sin duda espectacular y algo que me gustaría abordar rápidamente es, siendo una mujer seguida por tantas personas, ¿qué tan difícil es de repente enfrentar las críticas que hacen a los cuerpos? Lo vemos mucho, por ejemplo, con Ana Paola, que se les juzga o que están subidas de peso o que están muy delgadas. ¿A ti te ha tocado lidiar con esto? ¿Cómo lo vives tú? Sí, sí me ha tocado lidiar con esto fuera y dentro de la pantalla o del espectáculo. Desde que soy chiquita siempre me han dicho, no, es que tú estás muy baja de peso, tienes que subir. Y yo pues me ponía así, de que me ponía pantalón doble para verme más, pues más, ya saben, con más cuerpo. Me decían, hasta la fecha me dicen, es que no tienes cuerpo de mujer, no sé qué, tienes cuerpo de niña. Y pues es algún trabajo que tienes que hacer personalmente, de voy a ignorar ese comentario, no me va a afectar tu comentario. Yo me amo como soy, si no puedo subir, si no puedo bajar, es cosa de amarte, o sea, como sea. Oye, ¿y a mí no te ha dado depresión, o a lo mejor has tenido que irse a acudir con expertos justamente para sobrellevar este tipo de exposición? Claro, sí, ahorita pues, cada quien tiene que ir a terapia claramente, pero ahorita estoy trabajando de amarme y que no tengo que caerle bien a nadie, o sea, de que ay, no me cae bien porque está muy flaquita y no sé qué, no, o sea, es, yo me amo a mí y le gusta a quien le guste. Oye, ¿y no te ha dado como ventaja también? Digo, al final es también una ventaja tener, obviamente, una apariencia, digamos, no tan grande a tu edad, porque es una ventaja actoral. Ya ves que hay, al revés, hay muchas actrices que nunca quieren envejecer y que la vida las hace envejecer. Pero en tu caso creo que es una gran ventaja si le ves el lado positivo. Sí, sí, no la había visto así. O sea, sí la había visto así, pero realmente tienes un buen punto de que siento que tengo más como vida actoral, viéndome más joven. Entonces sí está chido, pero pues sí, es el tema de ignorar los malos comentarios. Platícanos de tu outfit. Gracias. Mi outfit son unos ositos de Toast. Los hizo un diseñador. Está muy, muy padre y muy cómodo, la verdad. Se ve como que se pesaría, pero no pesa nada. Espectacular. Muchas gracias. Oye, ¿nos regalas 3 pasitos atrás para el outfit, por favor?